El capítulo 27 empieza de manera cómica y canabalesca, incluso lasciva, pero termina de manera bastante grave. En la venta de la Sierra Morena, el cura construye su disfraz, pidiéndole prestado a la ventera una saya o falda del tiempo del rey Bamba, o sea, de la época medieval antes de la Reconquista, y todo un conjunto de ropa que el narrador nos describe detalladamente fajas de terciopelo negro, todas acuchilladas y unos corpiños de terciopelo verde guarnecidos con unos ribetes de raso blanco. ¿Qué podría simbolizar esta serie de colores? Se cubre el rostro con un antifaz y se pone encima de una mula a mujeriegas, mientras el barbero se disfraza con una gran barba de una cola rucia o roja de buey, donde el ventero tenía colgado el peine. Esto del peine del ventero metido en la cola de la ventera es una imagen de contenido sexual y más tarde la ventera nos lo interpretará así de manera explícita. Como último toque a la escena, Maritornes, que había presenciado la transformación, prometió de rezar un rosario, aunque pecadora, porque Dios les diese bien suceso en tan gran, arduo y tan cristiano negocio que habían emprendido, con lo cual se vuelve a hacer una crítica humorística a la religión. Recordando el abuso del estilo indirecto libre al final del capítulo anterior, ¿vale la pena preguntarnos si estas son las palabras del narrador? o de Maritornes misma. Y fijémonos en esto del cristiano negocio que han emprendido los amigos de Don Quijote. Parece que Cervantes nos está señalando alguna interpretación extrema, casi grotesca, quizás reformista, del cristianismo. Encima, deberíamos recordar que en el primer episodio de esa misma venta, Maritornes había querido tener relaciones sexuales con un pariente de cide Mete. Y el único rosario que hemos visto estaba bastante contaminado. Y además, ahora, justo después de la promesa de la pecadora Maritornes, surge de nuevo el tema del decoro religioso. Pues apenas salido de la venta, el cura cambia de opinión y señala que no quiere andar vestido de mujer por ser cosa indecente que un sacerdote se pusiese así, insiste en que el barbero sea la doncella menesterosa y que él haría el escudero, y que así se profanaba menos su dignidad. De hecho, formula su decisión en términos morales, pues no lo hará vestido así, aunque a Don Quijote se le llevase el diablo. En esto llega Sancho y no puede contener la risa ante la escena que se le presenta frente a él. ¿Qué significa la risa en este contexto? Aquí la forma de la narrativa se entreteje de manera paralela al contenido del texto. Como mínimo señala el tema de las realidades y las apariencias. El cura se quita su disfraz. El barbero dice que no va a vestirse de mujer hasta llegar a donde don Quijote, y Sancho les revela toda la historia del loco de la Sierra Morena, aunque, según el narrador, encubriendo el hallazgo de la maleta y de cuanto en ella venía, que maguer que tonto, era un poco codicioso el mancebo. Ok, el plan es convencer a Don Quijote de que salga de la Sierra Morena y el cura y el barbero tienen que explicárselo a Sancho, aunque no del todo, porque le dicen que de esa manera será más fácil que Don Quijote llegue a ser emperador o monarca. Encima, Sancho les implora que ellos impidan que su amo se satisfaga con ser arzobispo porque él tenía para sí que para hacer mercedes a sus escuderos más podían los emperadores que los arzobispos andantes. Día después los tres llegan al lugar donde Sancho había dejado unas ramas que los guiarían en su vuelta hacia donde estaba Don Quijote. Mientras Sancho va por su amo, el cura y el barbero esperan al lado de una peña donde corre un arroyo, otro lugar ameno. De repente, los dos oyen una voz cantando versos, no de rústicos ganaderos, sino de discretos cortesanos. El poema se divide en tres coplas y los temas son otra vez los que han predominado en casi todos los poemas de la novela. Los celos, la locura pasional y la falta de algún remedio. Luego escuchan al mismo músico desconocido cantar un soneto, el segundo de la narrativa. Pero ojo, hay algo diferente acá. Por primera vez, la lírica no se centra en el amor, sino en la santa amistad. Es más, aunque no sea del todo optimista, el poema aclara el problema e indica la solución. El problema es que hay dos amistades, la verdadera y la falsa. La verdadera tiene cierto poder. Nos señalas la justa paz cubierta con un velo. Aunque todavía hay personas que fingen hacer buenas obras cuando en realidad son malas. Hacia el final el poema pide que la verdadera amistad se revele porque si no las consecuencias serán graves. O oh, amistad o oh, no permitas que el engaño se vista tu librea, con que destruye a la intención sincera, que si tus apariencias no le quitas Presto ha de verse el mundo en la pelea de la discorde, confusión primera. El músico resulta ser Cardenio y el cura se acerca a nuestro hombre pensativo y le ruega que deje aquella tan miserable vida. El narrador nos informa que estaba Cardenio entonces en su entero juicio, libre de aquel furioso accidente y cuando se dirige a los dos amigos de Don Quijote nos enteramos de que el joven se ha dado cuenta de que sufre de algún problema psicológico. Dice que muchos han intentado convencerle de que salga de la sierra, pero no quiere porque no le conviene la vida normal. Incluso señala que la fuerza de la imaginación de sus desgracias a veces le hace quedar como piedra y hacer cosas horribles sin estar consciente de hacerlas. O sea, Cardenio se ha escondido en la Sierra Morena tanto para huir de las frustraciones de su vida personal como para evitar causar daños durante uno de sus ataques nerviosos. De momento, la única manera de remediar la situación es contar su historia a quienes la quieran escuchar y lo hace con el resto de lo que le pasó con Lucinda y Fernando, reanudando la historia justo donde la había dejado unos días atrás. Aquí es importante hacer un par de observaciones: la primera temática y la segunda formal. En primer lugar, notemos otra vez la profunda influencia que tuvo Cervantes en Freud. Pues evidentemente Cardenio sufre de algún desorden psicótico, específicamente desmayos que le dejan con blancos en la memoria. Él mismo indica que el único remedio para aquel terrible accidente es contar su historia a quien le quiera escuchar. Estas escenas anticipan casi por unos 300 años tanto la teoría como la práctica psicoanalíticas. En segundo lugar, en la descripción del encuentro entre los amigos de Don Quijote y Cardenio, Cervantes esgrima cierto deslizamiento gramatical, aprovechándose de los dobles sentidos de ciertas palabras. Es decir, aquí el texto se vuelve excesivamente barroco. Por ejemplo, Cardenio dice lo siguiente cuando se da cuenta de que dos desconocidos ya están familiarizados con su historia, hecho que percibe como milagroso. Bien veo yo, señores, quien quiera que seáis, que el cielo me envía algunas personas que poniéndome delante de los ojos con vivas y varias razones, cuan sin ella ando en hacer la vida que hago, han procurado sacarme de esta a mejor parte. Notemos cómo de esta deriva una de sus interpretaciones de la palabra vida en la cláusula anterior y cómo sin ella quiere decir sin razón, aprovechándose de una palabra anterior e incluso transformando su sentido original. Esta frase consiste en no solo uno, sino dos ejemplos de la figura sintáctica que llamamos zeugma donde se reúnen distintos miembros de una frase por medio de un elemento que tienen en común. Y Cardenio emplea la misma figura una vez más cuando les ruega al cura y el barbero que escuchéis el cuento que no le tiene de mis desventuras. Aquí cuento quiere decir historia, pero en la frase siguiente que no le tiene el pronombre le se refiere a cuento. Pero con el sentido de conclusión. Impactados, una serie de zeugmas en torno a palabras clave como vida, razón y cuento. Hay unos que dicen que Cervantes escribe casi de manera automática, lo cual me parece una conclusión igual.